1:17, versión extendida de este encuentro con amigos y amigas acá en la radio, con visitas, con muchas visitas. Una visita especial a pocos días de las vacaciones de invierno, que imagino que están esperando, ¿no? La sonrisa. Ya está esa sonrisa de quiero que empiecen las vacaciones, muy bien. Hicimos varios radioteatros. Creamos radioteatros propios. ¿También? Qué lindo. Y grabamos de cuentos. Cuentos también, bueno. ¿Y ya habían hecho radio alguna vez antes? No, algunos no. ¿Y les gustó? Sí. Levante la mano, ¿quién va a hacer radio en el futuro? Bueno, decir que son estudiantes de cuarto a séptimo grado del Paulo VI, por eso, bueno, acá hay edades variadas, porque este es uno de los proyectos de la escuela que nosotros lo llamamos talleres opcionales. Vamos a comenzar escuchando el primer trabajo. ¿Quién me puede explicar qué es el Diablo Inglés? ¿Quién lo hizo? Ahí está. Ahí se trataba de un chico que se llamaba Tomás. Tomás, ¿y qué pasaba? Que él estaba en la orilla del río que lo estaba... Y como era pleno invierno, decidió encender un fueguito para entrar en calor. Mientras lo avivaba, se puso a cantar como era su costumbre. Por el aire viene el ave, por el río viene el pez, y yo vengo por el tiempo a cantarle a no sé quién. En una noche cualquiera de 1800. Hay un detalle para los que están escuchando en el 103.9, es que muchos de los efectos que escuchamos hicieron ustedes mismos, lo hicieron, ¿no? ¿Cómo fue? La guitarra la hicimos con Valentina y yo. ¿Tocando la guitarra misma? Sí, con la guitarra. Muy bien. Y los sonidos de los pasos de los pasos del caballo lo hicimos con un tambor que le hizo el Lautaro. También, muy bien. Después que había un grillo y otras cositas más que hicieron. ¿El grillo que la hizo? Santiago. ¿Te sale el grillo ahora en vivo? A ver. Uy, lo molestamos a todos. Poquito, no, sí. Ahí está, vivo el grillo. Tenemos la visita del Paulo VI acá con sus grados de cuarto a séptimo. Muy bien, la verdad que muy bueno el radioteatro. Nos queda uno más, si no tengo mal anotado. Sí. Que se llama La Convivencia. Maldita. Maldita. Se ¿qué? Trata de una convivencia. La audiencia de radioteatro. Y que pasa algo en esa convivencia. Sí. ¿Estuvieron alguna vez en alguna convivencia ustedes? Sí. ¿Son lindas las convivencias? Sí. ¿Está mejor que estar en el aula? Sí. ¿Hay que hacer más convivencias? Sí. Queridos, vamos a escuchar La Convivencia Maldita. Va a estar re piola la convivencia. Sí, espero que esté re buena. Espero que nos vaya genial. Carolina, tráeme la bolsa con pelotas y los conos que quedaron en la primera habitación. Así vamos a jugar. Sí, profe, dale. Dieciocho, 19, 20, salgo. Por mí. Uy, alguien dejó la radio prendida. ¿Qué dice? Niños y niñas, cuando entren a las habitaciones van a pasar cosas extrañas. ¿Me tienen la puerta? Sí, dale. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? Ahí volvió. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen corriendo y gritando? Había sangre en el espejo. Nos apagaron la luz. Aparecían letras en el espejo, era sangre. No puede ser, vamos a ver. Yo ahí no vuelvo ni loca. Yo menos. Yo tampoco. Y bueno, la verdad que los felicito. Creo que está para seguir trabajando la cuestión del teatro. Y nuevamente gracias por venir, por conocer la radio y por estar acá. Así que vamos a dar un aplauso a todos los que fueron parte de este taller. Y a seguir haciendo radio, disfruten mucho, que es un lugar muy lindo también para hacer todo. Así que gracias por venir y bueno, felices vacaciones. Que la pasen bien, que ya están a la vuelta de la esquina. Gracias.